el congreso sobre violencia de género que organiza victoria kent contará con la participación de expertos que durante los días 21 y 22 de noviembre abordarán distintos aspectos de los malos tratos hacia las mujeres, y en especial, en este caso se centrarán en cómo afecta esta situación a los menores, a los que, según destaca desde victoria kent, se les debe tratar también como víctimas. entre los asistentes estarán el fiscal de violencia de género de la fiscalía de algeciras, el equipo de la familia del ayuntamiento de algeciras, el equipo del instituto andaluz de la mujer de la Junta Andalucía, la creadora del proyecto Super Lola, el equipo Mujer Menor de la Guardia Civil, la psicóloga del equipo de salud mental del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, la médica de familia coordinadora de violencia de género del área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar y la abogada presidenta de la Asociación Internacional La Escola. Este año, el segundo congreso apuesta por reforzar la formación y la concienciación social de cara a considerar a todos los efectos a los menores como víctimas directas de la violencia. Desde Victoria Quien agradecen, la colaboración de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de Algeciras que hace posible que se celebre este foro. También con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, que se celebra cada 25 de noviembre, se celebrará otra actividad organizada por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños y el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Será el jueves 20 en el centro documental y consiste en una charla coloquio sobre las nuevas víctimas de violencia contra la mujer en las redes sociales les.